Hola gente, hoy les traeré un héroe que me lo vienen pidiendo hace tiempo, pero hace dos días me llegaron 23 mensajes de personas para que haga este héroe. La razón, la sé, pero no voy a entrar en detalles. Hay mucha gente que piensa que porque hay personas que no saben usar el héroe, estos no sirven, cuando la verdad de las cosas es que todo héroe es bueno si tienes el conocimiento y la experiencia para jugarlo. Con esto no te estoy diciendo que de 10 partidas usando este héroe vas a ganar las 10, espero que no me malinterpreten. Con esto me refiero a que no hay héroe que me sirva, solo es cuestión de saber jugar el juego y saber usar el héroe. Esta es mi quinta partida intentando jugar con Leslie, ya que en las anteriores no podía usarla porque el enemigo tenía héroes muy tanque o héroes de mucho parpadeo. Esos son los héroes que para todo tirador son difíciles de matar. Si quieres usar un héroe en especial en todas las partidas, no soy quien para decirte que no lo hagas, solo que no es recomendable para la experiencia del juego, ya sea tuya o de tus aliados. En este video te enseñaré cómo jugar un poco menos agresivo, ya que el rol de tirador es un juego de paciencia, y recuerda que la paciencia es un don que no todos tienen. Para jugar el rol de tirador, tienes que saber usar la pasiva de cada héroe, ya que no tienes daño al principio como otros roles. Usando bien tu pasiva, podrás ganar la línea a tu adversario. En este caso, en vez de enfocarme en limpiar línea, solo me enfoqué en darle tiros críticos a mi oponente. Eso hará que tenga que regresar a base, lo cual le quitará experiencia y oro, o pelear con baja vida y arriesgarse a morir. Si juegas el rol de tirador y no tienes apoyo de tus aliados, te recomiendo que veas constantemente el mapa y juegues a la defensiva. Eudor en el centro y Granger muerto, decidí empujar mi línea. Generalmente, si tienes menos vida de la mitad, te sugiero regresar a base para evitar que te maten si es que te ganquean. Cuando estés regresando a base, no te olvides de ver el mapa para ver dónde está el enemigo o si tus aliados necesitan apoyo. Recuerda que esto es un juego en equipo. Granger está en nivel 4. Eso me hace pensar que intentará jugar un poco más agresivo. Intenta pensar qué es lo que hará el oponente. Eso evitará que mueras muchas veces. Al jugar con Leslie, puedes ver si hay enemigos en los arbustos usando tu ulti. Recuerda que no tienes daño al principio y usar tu ulti como radar no es una mala opción. Siempre trata de ver cuánto oro de ventaja hay entre cada equipo y cuánto oro de ventaja le llevas a tu oponente en la línea. Eso ayudará a saber si puedes entrar en batalla o si es mejor retirarse. Pudiera haber intentado salvar a Hayabusa, pero en ese momento no veía a Eudor en el mapa y preferí sacar oro de la torre.
Recuerda que es solo Cube, y si no estás seguro de algo, no lo hagas. Examinemos esto. Para intentar esquivar la última bala de Granger, debí utilizar mi segunda skill un poco más a la derecha. Pensé que Granger iba a retroceder, por eso usé mi ulti, pero no siempre pasa como uno piensa. Tuve que cometer estos errores a propósito para que ustedes puedan ver que tuve la opción de salvarme y que no fue el héroe, fui yo. Cuando entres en batalla, trata de asegurarte que ningún rival esté atrás tuyo y asegúrate que tengas un espacio y un skill para poder salir del peligro. Acuérdate de revisar el perímetro con tu ulti si te encuentras solo. No es recomendable empujar la línea solo cuando eres tirador. Deja que los minions hagan ese trabajo. Concéntrate en el mapa y comprar los ítems rápido. Así podrás hacer más daño en la partida. Si tu jungla no hace los objetivos, intenta hacerlos tú, pero no los hagas solo. Intenta hacerlos con alguien al lado, y si no hay nadie que te acompañe, no los hagas. Si ves al enemigo que se acerca, trata de pensar qué hará. Asegúrate en conservar tu distancia y confía en ti. Estos pequeños consejos harán que juegues mejor y harán más entretenidas tus partidas. Recuerda que nadie nace sabiendo y todo se aprende poco a poco. Trata de apoyar a tu equipo una vez que tienes tus ítems y siempre mantente en la línea de atrás.
Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Y si te gustó, déjame un like y suscríbete. Con una héroe como Leslie, ya no necesitarás lore para ganar. Mantente atrás de tu equipo y verás que es un buen héroe. Que nadie te diga lo que debes usar o no. La práctica hace al maestro. Y con estos consejos puedes llegar a más. Que no sea un héroe meta no significa que no lo uses. Un héroe que no es meta significa un héroe difícil y que necesitarás mucha práctica si lo quieres usar. Juega, gana y lo principal, diviértete.